Óscar Colón Delgado, pintor y maestro puertorriqueño. Al igual que sus contemporáneos, intentaba plasmar en su lienzo los rasgos que definían la cultura puertorriqueña. Bueno, dentro de esos temas realistas, dentro del tema tradicional, como le llaman criollo, él pues fue fiel siempre a ese tema. No importa que durante su época ya, por ejemplo, Julio Rosado del Valle, Narciso Doval y otros estaban haciendo abstracción y surrealismo, él se mantenía fiel a la tradición realista e impresionista. Y yo creo que eso va a impactar porque mantiene viva esa tradición dentro de la pintura. Óscar Colón Delgado nació el 24 de febrero de 1889 en el pueblo de Hatillo. Desde niño mostró una inclinación especial por la pintura. Comenzó a pintar a la tierna edad de 12 años, aunque no siempre se dedicó a tiempo completo a este oficio. Desde muy niño, comenzó a trabajar como mensajero en la oficina del telégrafo y luego se convirtió en telegrafista para después ser secretario del Juzgado de Paz en Arecibo. Durante toda su vida, estuvo siempre acompañado de su abnegada esposa, doña Carmen Maladet. Uno de los documentos más importantes que tenemos en la sala de documentos históricos de don Óscar es la famosa bandera que él ondeaba todos los domingos en su hogar. ¿Por qué era esto? Bien, don Óscar ondeaba esta bandera en señal de la independencia de Puerto Rico. Él creía fielmente que Puerto Rico algún día iba a ser independiente. Por lo tanto, ondeaba todo esto, ¿verdad?, en la bandera todos los domingos. Tenemos otra faceta de don Óscar, que era la escritura, tremendo poeta, que dedicaba mucho de sus poesías a la naturaleza y a la mujer. Ya esta faceta fue un poco opacada por la manera de pintar y por ser un obrero del pincel. Don Óscar nunca recibió una educación formal en arte, sino que fue autodidacta. Solía decir: soy enemigo de consultar manuales de pintura y solo me aconsejo con mi primera y única maestra, la naturaleza. El entonces comisionado residente en Washington, don Luis Muñoz Rivera, le prometió enviarlo a estudiar a Italia, pero esto no pasó de ahí de ser una simple promesa. La escritora y maestra Trina Padilla le consiguió una vez una beca para estudiar en Europa. Pero debido a disturbios políticos entre Estados Unidos y España, el gobernador le negó la beca. Aún así, dominaba las diferentes facetas del arte. Por esa razón, siempre se destacó en varios géneros de la pintura: el religioso, el costumbrista, el histórico, el paisaje, entre otros. Se destacaba en el óleo y la acuarela, pero dominaba la mayoría de los procedimientos. Después que cogí mis primeras clases con Don Óscar, luego cuando ingresé a la Universidad de Puerto Rico, tuve la suerte de hacer un proyecto investigativo sobre su obra. Y posteriormente, cuando ya estaba trabajando profesionalmente en mi academia, tuve la oportunidad de restaurar varias obras de Don Óscar. Claro, el hecho de conocer el estilo del pintor hace más fácil restaurar su obra. Entre las obras que se restauraron fue El Cristo de Getsemaní, una obra de un pintor inglés que él reprodujo, donde Cristo pues está orando en la piedra, y tuve la oportunidad de restaurar unas tres. De esa obra específicamente, yo creo que don Óscar logró hacer 26 copias. En el Museo de Don Óscar en Hatillo se encuentra una de estas piezas. Su obra consiste principalmente de paisajes rurales y retratos de personas populares. Al igual que otros artistas de la época como Miguel Pou y Ramón Fradé, Colón trabajó la recreación de las costumbres, la vida cotidiana y el paisaje de la isla como medio para definir la identidad puertorriqueña. Don Óscar Colón Delgado ha sido calificado por muchos como una digna e individual prolongación del pincel del reconocido internacionalmente pintor puertorriqueño Francisco Oyer. El realismo se requiere una disciplina bien difícil, y dominar ese realismo, tener el control de esa pincelada para tú plasmar una obra en ese estilo,
no es fácil. Don Oscar lo dominó, yo le atribuyo mucho al contorno, el contorno donde vivió, tan penetrado en la naturaleza. Don Oscar expuso por primera vez en Arecibo en el 1919. Más adelante, su obra fue expuesta en otros pueblos de la isla, también en Santo Domingo y Nueva York. En el 1938 fundó la Academia de Artes de Arecibo. Luego hizo lo mismo en Caguas, Utuado y Atillo. Para la época de 1963, yo vivía en Arecibo, en el sector Buenos Aires, y mi abuela, cuando yo cumplí 9 años, me llevó al taller de Don Oscar Colón Delgado, que se encontraba en el sector La Puntilla, exactamente en los bajos de la casa de Doña Durada Ramos. Recuerdo que cuando me llevó por primera vez, me impresionó muchísimo una obra que estaba al fondo de su taller, de extrema derecha y alto. Un hombre a caballo que tenía el rostro bocado. Nunca en aquel momento pues supe qué significaba aquella obra, pero siempre que llegaba tenía que mirar. Aquella obra que me impresionó tanto cuando muchacho, en el taller de Don Oscar, que era de un hombre a caballo con el rostro tapado, después de 30 o 40 años me enteré que la obra era un retrato que él había hecho de Trujillo y que después de lo sucedido en Santo Domingo, él se molestó y le borró el rostro al cuadro. Durante algunos años, alrededor de 1963 al 1967, fue profesor de pintura en un taller en la casa de Doña Librada Ramos, contiguo a las escalinatas de La Puntilla de Arecibo. En julio de 1968, fallece en el Centro Médico Universitario, víctima de un ataque cardíaco. Sus obras están dispersadas por diferentes lugares de Puerto Rico y el exterior. Tenemos conocimientos de algunas, por ejemplo, en la Iglesia Católica de Atillo, la Catedral de San Germán, el Museo de Arte de Ponce y la colección de la Cooperativa de Seguros Múltiples. El Centro Cultural de Atillo y la Oficina de Turismo conservan varios retratos de figuras políticas y uno del músico puertorriqueño don Arturo Somoano. En una ocasión, cuando yo era presidente del Centro Cultural, y que aquí se inauguró el centro, le dije a doña Carmen: yo tengo interés en conseguir una obra de don Oscar, yo sé que usted ni las vende, ni hace nada con ella, pero yo quiero tener en el Centro Cultural una obra de don Oscar. Y yo creía que ella me iba a decir más o menos, pero era tanto la amistad que teníamos que ella me dijo: vaya a mi casa y coja la que usted quiera. Y no, pues acá me pensó tampoco. Usted coge una y nos la dona. Ay, don Oscar, obviamente, doña Carmen, nunca yo fui a la casa. Lo dejé así hasta que el día que ella muere, que yo fui al cementerio a despedirla. Y cuando yo venía con un amigo le dije: perdí una oportunidad de mi vida. Doña Carmen me ofreció a mí una obra de Oscar para el Centro Cultural y yo nunca fui a buscarlo y ya eso está. Entonces la persona que vino conmigo me dijo: sí, Laurita, como le decían a la hija de Don Oscar, más pequeña, estaba en esa conversación, pues te aseguro que te van a ahorrar eso. Y efectivamente, un tiempo después, ella vino a mi casa, o me llamó, y me dijo que ella recordaba bien el compromiso que había hecho una amista, como decía ella, que me daría, que en vez de una obra me iba a dar tres, la familia había acordado tres. Y me dieron tres obras de Oscar que ahora mismo están en el Oficina de Turismo, porque dentro de la, los cuadros fueron Miguel Meléndez Muñoz, René Márquez y Arturo Somoano. La colección de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico posee dos piezas de su autoría: Central Cambalache, un óleo sobre maisonite de 1915, y Paisaje de Arecibo, un óleo sobre tela de 21 por 36 pulgadas, fechado en el 1918.
Meses antes de su desaparición, Don Oscar expuso su obra en el Museo de la Universidad de Puerto Rico, la cual fue celebrada con gran elogio por la prensa capitalina. Algunas de las obras de mayor envergadura de Don Oscar Colón Delgado son La canasta vacía y El jíbaro negro. Don Oscar aún vive en su arte, que es un legado de inspiración para todos, y no debemos olvidar a quien sin maestros fue maestro de maestros.